A ver, Albuja Sebastián, are you there? No. Anaí, a ver, veamos, ¿cómo te quedó la primera? Why not take a few days off and go on vacation? Yo puse, you'd better take a few days off and go on vacation. Excelente, muy bien. Muy bien, te tomaste entonces de la segunda fórmula estándar. Está muy bien. For the number two, why don't you ask your father for his opinion? Martín Palma. I suggest you ask your father for his opinion. I suggest you ask your father for his opinion. Muy bien, excelente. Number three, how about going jogging before breakfast? Tatiana Bonilla. Advise you to go jogging before breakfast. Excelente. Muy bien. And finally, in number four, what about looking for a new job, Dylan? Informal. En la que tú le hayas transformado. Me formalicé, ¿cierto? Es que aquí están de manera informal, ¿no es cierto? Tú debías elegir una de estas tres maneras para transformar esta pregunta, esa sugerencia. ¿No? Ya, listen. Estándar. You should looking for a new job. Muy bien. You should looking for a new job. ¿Cierto? Tú deberías buscar un nuevo trabajo. Esa es entonces la manera en que debíamos haber transformado. Ahora, vamos por the letter B, giving warnings. Eso también vamos a pasar al cuaderno, por favor, poniendo de subtítulo. Haciendo avisos o dando advertencias, ¿no? Pay attention to. Ponga atención a. Esto es lo que normalmente siempre repetimos los profesores, ¿no? Pay attention, please. Pay attention to the audio. Pay attention to the video. Watch out for. Watch for, ¿sí? Otra manera es keep your eyes open for. Mantén tus ojos abiertos. El watch out for sería mira qué. O ten cuidado, o estar pendiente de. Es el mismo contexto de keep your eyes open for, ¿no? Mantén tus ojos abiertos por. Be careful with. Ten cuidado con. También puede decir be careful about. Es lo mismo, ¿no? Look out for. Es como vigila, ¿no? Vigila a. Beware of. ¿En dónde han escuchado o han visto el beware of? Este es muy común, el beware. En las rejas de una casa. ¿Por qué se pone aquí beware of? What is the expression most common for beware of? En las casas siempre suele estar esa advertencia, beware of dogs. Tenga cuidado con los perros. Beware of dogs. Y bueno, eso entonces vamos a pasarlo en el cuaderno, ya sabe, inglés-español. Create a short dialogue using the phrase above and the word choice below. Crea un corto diálogo usando las frases de arriba y las palabras que elijas de acá abajo. Lea las palabras, por favor, de Student A.
Adriana Castillo, can you read the student aid works? Go for a walk, travel to Brazil, buy a handbag, camp in the mountains. Thank you. Alejandra Trujillo, the student B words, please. And the ground and hide, face, and beards. Face and beards. Thank you. Entonces, vamos a hacer el, luego de haber copiado el cuadrito, hacemos los ejercicios, ¿no? Utilizando estas frases y estas palabras. Como tienen el ejemplo le puede copiar así tal cual. Como tiene aquí en la pantalla. Speaker A, I'm thinking about going for a walk. Estoy pensando en ir a dar o ir a caminar. Speaker B, you should pay attention to the ground. It's cold. There could be ice on the path. ¿Sí? Deberías poner atención al piso. Está frío, está helado, congelado. Podría haber hielo en el camino. Y usted se va a inventar un ejemplo más de esto. ¿Listo? The letter B, giving warnings. Now, we are going to the letter C, expressing doubts. We have some expressions about the doubts in English, such as I'm certain, not certain about, I'm unsure, not sure about, I have doubts about, I have reservations about. All of them plus verb ing. And finally, the noun. ¿No es cierto? Tenemos estas frases en el inglés, entonces, para expresar duda. Estoy inseguro de, o no estoy seguro acerca de. Irán anotando porque eso tiene que pasar al cuaderno. Estoy inseguro de. No estoy seguro acerca de. I'm unsure. De igual manera, estoy inseguro. No estoy seguro acerca de. Estos son sinónimos. Listen, about, ¿qué significa? About. Es acerca de. About es acerca. For example, when you start your presentation, you say, I'm talking about, see, I'm talking about the verbs, or the regular verbs. O sea, siempre el about, les voy a hablarles acerca de. Entonces, el about es acerca de. I have doubts about. ¿Cómo sería entonces aquí? I have doubts about. Doubt es duda o dudas. ¿Cómo nos quedaría en español esta frase? Any volunteer? ¿Tú tienes alguna duda o algo así? I have. Primero, I have. A ver, Tatiana Bonilla. Tengo una duda acerca de. Muy bien. Tengo dudas. Está en plural, no. Doubts. Si estuviera solo doubt, tengo duda acerca de. Tengo dudas acerca de. I have reservations about. Literal, traduciéndole esta última frase, de yo tengo reservas acerca de. Tengo reservaciones acerca de, pero en español no se entiende mucho eso, ¿no? Lo que más se escucha en español es tengo mis reservas, ¿no? ¿Qué opinas acerca de este tema? Bueno, tengo mis reservas, ¿no? O sea, se reserva algo, se reserva su opinión. Y finalmente, I don't know if I should. No sé si debería. Y plus verb, ¿no? Más verbo aquí, entonces. No sé si debería jugar basketball, ¿no? I don't know if I should play basketball. Because I'm hurt, porque estoy lesionado. Finalmente tiene tres ejemplos. Sebastián, can you read the first example, please? I am uncertain about changing my major. ¿Sí? Estoy
indeciso, no estoy seguro acerca de cambiar mi especialidad, ¿no? Eso es en la universidad cuando usted ya está eligiendo especialidad. Anaí Paguay, please read the number two. They have doubts about studying abroad. Ellos tienen dudas acerca de estudiar en el extranjero. And finally, number three, Natalia Favara, please. Aún no acabo, dicen. No, pero solo tiene que leer. Tiffany doesn't know if she should find a part-time job. Muy bien. Tiffany no sabe, doesn't know, si ella debería o debe, si ella debería encontrar un trabajo de medio tiempo. Y bueno, usted, de la misma manera como ve aquí estos tres ejemplos, usted va a aumentar dos ejemplos más allí en el cuaderno. Y pues eso sería todo, chicos, por el día de hoy.